Está todo online, todo funcionando. Todo bien, en resumen. Así que vamos a ir dándole caña. Vamos a echar un Pokémon de chill. Así de tranquis, un poquito. Un Pokémon. Para acabar el día tranquilamente. Venga, vamos para allá. Easy, 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 todo easy. Que sí, bicho, que sí. No tengo muy claro si los Pokémon que tienen el tope por nivel luego recuperan esa experiencia que estoy consiguiendo ahora, por ejemplo. Pero digamos que quiero creer que sí. Así que... se encuentra confuso, pero me vale verga. Raichu está en el... Hola Raquel, buenas noches. Feliz sábado. ¿Qué tal estás? Mira, ya tengo surf. Lo del surf lo he conseguido fuera de cámara para ahorrar a todo el mundo el traumita de conseguirlo. De la zona safari, lo de la zona safari lo he omitido, he decidido omitirlo, vaya. Me pareció un peñazo y he tirado para adelante mientras farmeaba un poquito. ¿Qué tal el fin de Raquel? Normalmente con sueño. Yo también estoy un poco cansado, ¿eh? Pero bueno, yo creo que una horita o dos voy a estar por aquí. Viendo que es uno royal. ¿Que te estás poniendo al día de las que no habías visto James Bond o las estás volviendo a ver? Pues bien. Pero una semana de locos. ¡Locos! Las estoy volviendo a ver. Yo creo que las he visto toditas, las de Daniel Craig. Toditas, todas, sí. Y no me llama especialmente la atención ninguna. De hecho, Quantum... no. Son... Casino Royale, Quantum of Solace y... otra, que no me acuerdo cómo se llama. Tienen las escenas de apertura de las mejores del cine de acción. Este juego es de primera o de segunda generación. Es de cuatro generaciones, de hecho, pero estoy ahora mismo en la primera. Y Skyfall, vale, sí. Pues las tres o cuatro que son tienen... la primera escena de apertura es de lo mejor del cine de acción siempre. El resto de la película, anodino. Pero la primera escena es una fantasía siempre. Siempre, siempre, siempre. Es como un sello de las películas de Daniel Craig, de James Bond. Que todas tienen esa apertura espectacular. Espectacular. Un 11. Tirurí, tirurí. De hecho, ahora me dirijo hacia Isla Canela. A por la medalla de fuego. A ver si ya... consigo toditas todas. Y vamos a por la liga. Y luego a por la siguiente región. Y así, y así, y así. El Magmar de Blaine. No sé si tendrá... ay, no puedo porque no le afecta. Dios, qué tonto soy. No sé si tendrá los mismos porque el Pokémon han revisado la dificultad y ahí hay entrenadores que tienen... tienen otro Pokémon y tal, entonces... veremos, pero yo creo que a Magmar lo conserva fijo. No sé si le voy a dar pa'l pelo. Me sigue sin gustar lo de que el Pokémon tenga límite de nivel. Porque a mí, como buen old schooler, me gustaba farmear salvajemente e ir 15 niveles por encima de todo el mundo.
Pero esto me limita a que tire para adelante y ya está. Lo que no sé es si en la liga me obligará a meter límite de nivel. Yo espero que no, porque tendré todas las ¿Se ha dormido? Tendré todas las medallas y no, vamos, no habrá nadie que me impida farmear fuera de cámara hasta el nivel 70 y destruirles. Pero vamos, yo creo que con el 60-65 debería pasarme la liga tranquilamente. A mí eso de barrer de dos golpes me gustaba. Buah. Y si te lo sabes a todos los que tienen en la liga, lo de meterles insta-kill porque te sabes qué Pokémon te va a sacar, es que es gustosísimo. Yo me acuerdo que en el Pokémon Escudo había leído guías de cómo era el enfrentamiento final y era contra un Charizard, que al parecer en el primer turno, como le dejases más de un turno, te evolucionaba a Mega Charizard y era una putada, al parecer. Entonces yo preparé ese combate y llevaba al equipo con planta y con eléctrico. El resultado, que según Charizard se me acercó, pum, trueno, de un toque, fuera. Y gané, ya está, me pasó el juego. Fue como, ah, pues vaya. Difícil. Yo creo que voy a tener problemas con la de hielo y el último, el de dragón, con Lance. Que sí que sé que es Lance, pero lo voy a llamar Lance toda la vida. Lo leeré y Lance. Los demás, bueno, ya lo veremos. Yo lo llamo Lance, o sea, a mí siempre ha sido Lance y siempre va a ser Lance. O sea, es que yo era muy pequeño cuando lo conocí y era Lance. Cómo me gustó el outfit de la capa, de la forma de alas. Está re guapo. Y el detalle luego de que Lance te ayudase en el juego 2, en el plata. ¡Mua! Ah, qué vendaval. Vendaval, ¿qué es esto? 110 de daño. Volador especial. What the ¿Qué ataque es este? El cascazo lo tengo que dejar. Pues se va a triturar, se va a triturar. 110. Hablamos un rato que tengo que irme. Ok, Raquel. Vuelve cuando quieras. Aquí seguiré yo hablando de Lance. Y de no Lance. A ver. 44. Va, seguimos con Raichu para adelante. Hostia, vaya fiesta aquí, ¿no, chicos? Evidentemente he llegado sano y salvo. Hombre, Victoria, me has avisado una hora tarde solo, pero bueno, te lo agradezco. He leído eso con tu voz, mentalmente. En plan de, evidentemente. Los autobuses no te traicionaron, ¿verdad? Jo, Victoria, después de haber visto Lamp hoy, todos los Pokémon estos que tienen como pinta de bicho y a la vez de humano, que tienen mirada como humanoide, me consternan. Me consternan muchísimo. Es como, ¿tienen sentimientos? ¿Habrá un cuerpito de persona debajo? Desmaquíllese usted. Y cuidado con la manita. Por si no contesto. Cuidado con la manita, no te quemes. Tururiro. Insta-kill, tras insta-kill, tras insta-kill. All of this, qué mono. Insta-kill. Solo me ha dado 108 por vencer a este pringao. Las aguas son traicioneras. Bueno. Nadador Alejo. Alejo Saura. Tentacool, te voy a aplastar. Te voy a aplastar. Pues esta gente tiene muchos Pokémones. ¿Cómo se nota que quieren que llegues en buen nivel al gimnasio? Por si no ibas en buen nivel, te obligan a enfrentarte a entrenadores que tienen
muchos Pokémon para que ganes experiencia obligatoriamente. ¿Cómo ha aguantado el puto Tentacruel? A ver, fuerza, ¿cómo es la imagen? Feísimo. Feísimo, feísimo. Se ha debilitado. 1040 puntos. Staryu, qué bonito eres. Qué bonito eres, coño. De hecho, me da ilusión saber si de... si de Kanto puedo pasar a Yoto. En plan... ¿cómo cambias de región en Pokémon? Pero bueno, ya lo investigaré. Ya lo investigaré. Porque a ver, si puedo ir a Yoto, me gustaría mucho llevar a este equipo. Y aplastar cabezas, o sea... me imagino que no dejen por eso, precisamente. A menos que el primer gimnasio ya esté en nivel 110, ¿sabes? Creo que no... a ver, otra. Otra nadadora, venga. Cierro hasta los ojos para descansar un poco la vista, que estoy cansado. Staryu, pobre. Chispazo, venga. Acerco el micro para que me oigáis mejor que... es que claro, estoy en nivel 45 y esta gente está en nivel 30, ¿sabes? Claro, esto... esto es un mazo injusto. Pim pam. Vale, ya estaría. ¿Me sé todas estas canciones? Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú ya estás, Done? Ah, no, pues no se me acercaba. Es que de verdad, lo siento mucho. Son muchos Pokémon de agua y yo os los voy a aplastar con alevosía. O sea, claro, no voy a sacarle a Charizard a un Pokémon de agua. Ya lo farmearé en su momento a Charizard. 46 Raichu, ¿eh? Casi está en el 50, así por la gracia. Chispazo para ti. Venga, a cerrar los ojos hasta que me dejen salir de combate. Y ya está, uno menos, ¿vale? Tuturú, tuturú, tuturú. Vale. ¿Y esto? ¡Oh, Tentacool! Bueno, ibas por si acaso, no ibas bastante Uber. Aquí tienes un montón de Pokémones. Débiles a... a planta o eléctrico. Barrera, ¿eh? Ha subido su defensa. Me gustaría que mi Raichu aprendiese Trueno de una vez. Venga, muchacho. Vamos a ver aquí quién podría costarle un poco. ¿Yarados? Pues Yarados. Además es que voy escaso de pasta, porque estuve comprando en el mercado de interno del juego caramelos raros para ahorrar un poco de tiempo. Cloyster, guau, qué guapo. Para ahorrar tiempo, entonces... hay cosas que... A ver, Vendaval, ¿qué tal? Evita el ataque. Pues no sé cómo evitas un Vendaval. Pero bueno. Vendaval otra vez, vamos a intentarlo. Seiki, Seiki, Seiki. Muy bueno el Vendaval. Menos mal que le hacía poco daño, ¿eh? 1200 puntos. Selder. ¿Le metemos otro Vendaval? Venga. Otro Vendaval. Seki, Seki, Selder. Se va a la puta el Selder, evidentemente. O sea, Vendaval, menos mal que se lo he enseñado, ¿eh? Va bastante rotín con Vendaval. Solo 125 por ganar a esta peña. Ay. Mira, de los Tentacool con Yara los voy a huir.
las características de Tentacool no bajan. No se acojona, con mi Gyarados el Tentacool. A ver, tú ven. Le doy a hablar. Puta madre. Ahí está. Darío y su Horsey. Bueno. El ataque Horsey enemigo ha bajado. Perfecto. Parece muy bien. Mientras tenga vendaval, voy a seguir usando vendaval, Que los instaquileo. Sí. Sidra sucumbirá igualmente. Yeah. Es que es como que lo coge y lo agita en el aire, ¿sabes? En plan, te voy a destruir la vida. Y bueno, ya está. Ya estamos además en ese punto del juego en el que los Pokémon empiezan a tener más de 100 de vida, que eso a mí me gusta mucho. En cualquier juego de rol, el que tengan más de 1000 o más de 100, depende de la escala. El Pokémon 100 es muy, muy, muy importante, en plan, ya tiene buena vida. Y en un Final Fantasy, por ejemplo, 1000 es guay. Vamos a ver qué tal de hacer la cascada, por ejemplo, Horsey. No muy eficaz. Bueno, pues me podía haber ahorrado el vendaval. Y yo no lo sabía. Tú imagínate a un Pokémon de agua aplastarle con un ataque de agua. Es un poco violento, ¿no? De ver. Con Tentacool. Vamos a ver el Tentacool qué tal se lleva con cascada. O con Aquacola. ¿La aplastaré también? No es muy eficaz. Aplastado. Bueno, pues no sé por qué está usando a Raichu. Puede no estar sacando a cualquier otro Pokémon. ¡Encontré una poción! ¡Oh, vaya! No sabía yo que si vencía un Pokémon salvaje podía dropear. Sidra. ¿Qué tal se llevará el Sidra con uno de mis ataques de agua? Esta se llevará, por ejemplo, con Hidrobomba. Se lleva muy mal, pero la ha esquivado. Drago aliento, chicos. Eso es un ataque de mierda. Hidrobomba otra vez. Venga, lo vamos a intentar. Y ¡oh! Lo ha aguantado, ¿eh? Drago aliento es basura, así que no me preocupo. Y ahora un poquito de cascada. Lo malo es que ahora mi Gyarados no tiene muchos PP. Joder, Virgen Santa, el... Está pesado el Sidra. Me tenía que haber hecho un ataque duro para aventarlo y ya está. Dale, a la mierda, coño. A este, si me deja atacar, le voy a meter vendaval. Drago aliento. Ok. Joder, con las... ¡Oh! No es la precisión, lo del Gyarados. Vendaval, gracias. Vale, de puta madre. Horsea. Cascada para Horsea. Gyarados no se puede mover. Me cago en mi puta madre, me cago en Dios y en todo. Joder, ¿están duritos ahora o qué pasa? Dragonair está. Va, venga, vamos a cambiar a Gyarados por Alakazam. ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Tentacruel! Este me da ganas de capturarlo, Si sale salvaje... Es un tema importante, que salga salvaje. Ahora, ¿cómo no le destruyo? Le voy a destruir, es que... cualquier ataque le va a destruir. ¡Buah! Lo justo. Le puedo atrapar, una oportunidad. ¿Y por qué le atrapo? Pues porque hay Pokémon bonitos, que me gusta atraparlos. Tentacruel... En las ediciones roja, azul y amarilla que yo jugaba normalmente era muy raro de encontrar salvaje. Y ahora que es más raro, o sea, es más normal el spam, pues... Pues me apetece, oye.
Son cosas como de old timer. Vale, las supervales no le están haciendo mucha... No hay burbuja, Yo una vez decidí entrenarle y no fue muy buena idea. Vamos a ver qué tal la Pokéball. Pero claro, de aquella IVs y EVs, no... Nada, no tenía ni puta idea. A ver. Voy a seguir tirando Pokébolas, porque no sé. Quiero gastarlas un poco. Joder, ¿qué te tengo que hacer? Infortunio, WhatsApp. Mira, vamos a dejarnos de leches, Te voy a tirar un Ultra Ball y te vas a callar la boca. Una, dos, tres y dentro. Muy bien. Tentacruel para adentro. ¿Y qué tal es? Es una basura, vale. Este será ofensivo. En plan, me atacará. Que Misty se entrena por aquí. Me molaría un huevo encontrarme a Misty. Islas Espuma. ¿Y hacer surf? Sí. ¿Y esta entrenadora? ¿Qué estoy ahí? Bueno, eso no lo va a librar de que la aplaste. Vale, guay. Ah, que solo tenías esto. Hostia, mal, Vale, vamos a entrar aquí. Aquí en teoría, hasta donde yo sé, hay Squirtle salvajes, Eso igual nos medio interesa. Tú no. Desde luego tú no. Es curioso que no tengo a Zubat. Pero me da igual. Psicocarga. Y otra cosa. En esta sala hay... Vamos a meterla en el hueco. ¡Ey! ¡Hostias! ¡Qué miedo! Una horda de Psyduck. ¿Tengo alguno...? Bueno, vamos a ir de uno en uno. No me hace gracia ir de uno en uno, pero... Pero bueno, va a ser... Kill tras kill. Aunque claro, podía poner ahora... Me va a matar. Anulación, psíquico. Bueno, si me mata, mandamos a Raichu, ¿vale? Sí, me mató. Sacamos a Raichu y chispazo y fuera. ¡Ah! Ha sobrevivido. Milagro de Dios. Voy a sacar a Raichu igualmente. Ya está, así que ahora todos fuera, ¿vale? Todos fuera de aquí. Dejen de molestar, gracias. Esto, para allá. Y para adentro. ¡Golazo! Un Psyduck solo, ¿vale? A ver, hay una diferencia entre que salga un Psyduck y que me salga Squirtle, Squirtle me da ilusión. Venga. Lo voy a curar porque aunque no tengo mucho riesgo de que me lo maten, no me da ilusión gastar un revivir. Máximo revivir, bueno. Proteína.
Usar Dragonair. Éter, super poción. Usar Tarara. Usar Gyarados. Poción normal, venga. Usar en Alakazam. Slowpoke. Qué bonito eres. Vas a caer igualmente como todos los demás, pero eres muy bonito. No es muy eficaz y down. Bien. Alakazam al 45, Premonición. Creo que premonición es un mierdón. Oh no, 120 de daño. ¿Qué? Dos turnos tarda en darle. Uf. A ver, el peor es psicorrayo, así que fuera psicorrayo, sí. Tarda dos turnos en golpear, eso me puede salir muy caro, ¿eh? Pero bueno, lo voy a tener. Un poco por tenerlo. Ok, ¿qué hay por aquí? Venga, Raichu, mete la pelotita. Pim, pum. Y vamos detrás. Golbat. Nada, nada. Anticipo. Vaya. Seguro es un ataque que me hace mucho daño, ¿eh? Vaya. ¿Cuánto daño me has hecho? Vamos a meter otra vez la bolita. Raichu, venga, tú puedes. Está Herculio el Raichu, el cabrón. Está bien ciclado. Y para abajo todos. ¡Ey! ¡Uy, qué bonito! Vamos a ver si aguantas un ataque a la caza, venga. Canto helado. De hecho, si fuera, digo, segunda fase, o sea, si fuera tercera fase, es para planteárselo el llevarlo contigo. Tengo cascada, ¿por qué no? Eso me suena un poco chusquerada. Hostia, esto es un puto laberinto, ¿eh? Aquí no es donde está Articuno. Un Jinx. Esto igual sí que tengo que capturarlo. Vamos a hacer la misma teoría. Si aguanta un ataque. Ha detectado la premonición, ¿eh? Si aguanta un ataque, lo intentamos capturar, venga. Aniki Minash. Nada. Bye bye. Mucho lloro el Jinx, ¿eh? Joder, ¿me puedes dejar en paz? Tampoco lo tengo yo planeado, pero si consigo Articuno, igual se viene. Igual se viene conmigo. No sé muy bien dónde estoy yendo, pero es una pesadez. Uf. Tentado de usar el repelente, ¿eh? Joder, y aguanta. Pesadito el bicho. ¿Qué? ¡Hula! Vale, esto está bastante bien. Porque yo, aunque yo quiera explorar más la cueva, mi principal prioridad era avanzar. Que la puede que la explore en otro momento por mi cuenta, para conseguir Articuno. Bueno, es posible. Pero ahora la verdad que
Me apetecía avanzar en la historia. Ay, venga, venga, irse todos. ¿Que tienes un Seal? Pues mira, también. De un toque, no pasa nada. Ah, no. Mentí. Me has hecho quedar como mentiroso, puto Seal. Bueno, ya está. Vamos a avanzar por aquí. Ey, nice. No. ¿Qué? Mi perro ladrando por mis tonterías. Vamos a callar a dos. Esto lo tengo que atrapar, sí o sí. O sea, solo por la rareza. Que... rayo confuso. Cascada, venga. Canto helado, virgen. Un Lapras. Cascada. Es un Pokémon como para plantearse meterlo en el equipo, ¿eh? A ver, si saliese bueno, sí me lo planteo, pero si no, no. Ultra Ball. Le aparece un chiste. Pues ya estaba confuso, ya era dos, amigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pero ya está confuso. Ya me jodería haber usado tres rayos confusos y que aún así te pegué, ¿eh? ¡No, hombre, no! Bueno. Volverá a salir, imagino. ¿Y este pavo? Mucho entrenador por aquí, ¿eh? Un poco pesado todo esto. Tienes tres, ¿eh? Pues mira, vamos a aprovechar para levear a Charizard. ¿Cómo poder matar a un Lapras con una cascada? Mira, lanzallamas. Noctul, lanzallamas. En toda la cara, literalmente, a la fuera. ¡Ey! ¿Cómo aguanta lanzallamas? Respect, Se quema. Se quema. Vale, nada. Cuchillada. Firo, bueno, nada, no sé. Lanzallamas. Le pego con lo que tengo, pero. Vale, vale. Todo ok. ¡Ey, quítate! ¿Quieres hacer surf? Sí. ¡Joder, cuánta peña! ¡Me quiero llegar! ¿Dónde es la canela? ¡Córsola! Cloyster, qué guapo. Si cierro los ojos es porque tengo la vista cansada, ¿eh? No porque me esté durmiendo. Si tengo problemas de vista cansada y me duele un ojo.
Vale. Aprender el movimiento truco. El Ibai truco. Truco es engañar objetivo. No. Venga, ahí ya está. Titurín, titurín, titurín. Yo también soy único, ¿eh? Quito la zona safari, pero dejo el puto mar este de mierda. Ah, solo tiene un estadio. Bueno, eso me satisface. Mucho más fácil todo. ¡Ey! Psíquico. Ah, no me quedan PPS. Pues sigo carro. No pasa nada, tenemos recursitos. ¿140 por vencer? Es que no merece ni siquiera la pena estar aquí. ¿Lapras? Nah. Me parece que tuve mucha suerte en que me saliera salvaje y la cagué, ¿eh? Joder, tontísimo, tontísimo, tontísimo. Es un Pokémon como para pensarse meterlo en el equipo, ¿eh? Sería una pena matarlo. Si es que ahora mismo todos mis ataques son esta kill, amigo. Seeking. Vale, por aquí arriba nada. Ya estamos. Un poquito más. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Saca a Seeking. Y le aplasto al Seeking. ¿No quedan PP de eso tampoco? Pues sigo corte. Joder, estamos bajitos de todo, ¿eh? Mega cuerno, boom. Own it. Cuchillada, venga. Al nivel 45, bien, bien, bien. Un Poliwag. No es un gran enemigo para un Charizard, ¿eh? Pero bueno. Cuchillada. No lo aguanto bien. Llegamos. Llegamos a puta ciudad. A Pueblo Canela, mierda. Islas Canela. Como sea, coño. No, hombre. Hostia, qué miedo. Ah, qué bien. Va a pedirte el primero. Pues mira, de un toque. Chispazo. A volar todos. Si sobrevive alguno, igual. Nah, ya tengo un Tentacruel. Pim, 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 pim. Oh, han sobrevivido todos. Están duros, ¿eh? Joder. Me lo van a matar, me lo van a matar. Hay burbuja. No, por favor. Me molaría mataros a todos. No, me lo mata, me lo mata, me lo mata, me lo mata. No, vale, chispazo. Por favor, por favor. Venga, ya está, ganamos. Bien, bien, chicos, bien. 4.318 puntos. Eso yo no lo he visto venir, ¿eh? ¡Buah! ¡Llegamos! Vamos a los Pokémon, sí, por favor. A ver. ¿Quién me hace más falta que suba? Pues es...
Scyther. Sí, es Scyther. Vamos a ponerle de compañero. Venga, va. ¿Qué es esto? Laboratorio Pokémon. ¿Ocho cuentas? Estos son los Pokémon, muy bien, vale. Pero ¿qué coño es este sitio? Busco un Raichu. Que lo cambie por Electrode. ¿Pero tú estás loco? ¿Por un Electrode? Puto viejo timador. Venonat por Tangela, pero... Me estoy quedando muñeco yo ahora mismo. Eevee puede evolucionar y convertirse en tres. ¿En tres solo? Metrónomo. A ver, ¿sois todos imbéciles en este laboratorio? Me estoy quedando flipando mucho, ¿eh? Soy un ponita, que es camelo por sí. Pero a ver. Hola. ¿Tienes algún fósil? Pues por fin. Date un paseo mientras tanto. Andar un poco. Pues supongo que tendremos que ir a por el día del gimnasio. Aquí no puedo usar la bici. Pues ojalá pudiera, porque voy mega lento. Lo siento, Charizard. Vamos a ver qué venden aquí. Comprar, A ver, bola sombra, bomba lodo, corpulencia, danza espada, energibola. Escaldar, espacio raro, foco, garra dragón, fuego fatuo, lanzallamas, llamarada. ¿Cuánto pide por llamar? No, 25.000 no lo vale. Onda trueno. Sigo carga, rayo hielo. Uy, rayo. 30, 30. ¿Pero qué dices? Estáis mal. Trueno, tóxico, voltio cruel. Estáis un poco mal, ¿eh? No, no. Ultraboles. Las compro todas. Para que me quede re pobre. Escama dragón, wait, wait. Ah, que no mejora. Pues vaya. Pues vaya. ¿Qué es esto? No lo he leído. La feroz ardiente del deseo. ¿Qué es este sitio? What the fuck. Cuerda huida. ¿Qué cojones? Yo no recuerdo este sitio para nada. Ni esta música. Bonita. Rueda de fuego, sí, bueno. Sí, bueno. Ay, mala elección de caminos. A ver qué me salta ahora. Otra bonita. Este está más tocho, ¿eh? ¿Por qué me quería cambiar el otro idiota a Ponita? Pudiendo capturarlo en la puerta del lado. Yo es que esta gente no...
Este sí le puedo meter un ataque de fuego, mira tú. Pirotecnia. ¡Joder! Venga, que no es que esté especialmente fuertes, ¿vale? Aquí en esta mazmorra. Super bueno, wow, wow, wow. Eso se merece la pena. El acoso merece la pena. ¿Un botón secreto al pulso? Sí. ¿Quién no lo haría? ¿Tú qué quieres? ¿Qué eres? ¿Qué susto? Pensaba que eres un fantasma. ¡Luchemos! ¡Uy! Ekans. Buah, te va a ir muy bien, con eso. Dime que tienes 3 Ekans en el nivel 33. Dime que eres así. Raticate. Donete. Me da muchísimos puntos por alguna razón que yo no comprendo, ¿eh? La ataque de Charizard es baja porque le intimida a un Ekans, de verdad. Le intimida a una culebrita. Vale, esa puerta se abrió. Coger esa bol. Por favor, déjenme avanzar. Hundito. Paren los carros, paren los carros, paren los carros. Le tengo que meter un golpe medio de primeras, porque me va a copiar a Charizard. ¡Ey! ¡Ey! Ha aguantado, ha aguantado, ha aguantado. Mochila. Super Bowl. Bueno, pues nada, el dito está duro. Ha usado lanzallamas. Bueno, menos mal que soy Charizard contra Charizard. Ah, bueno, no es muy eficaz, pero hostia, me pone a bailar. Dito, tienes 1 de vida, ¿vale? Bueno. El Pokémon ha escapado. Lanzallamas. Ya verás ahora tú qué risa. Ultra Ball, venga. 1, 2, 3. Tengo un dito, tengo un puto dito. Ya tenía uno, pero ahora tengo otro. O no lo tenía. Los ditos de cara a la crianza son importantes, así que a capturarlo. Hiperpoción. Usar. Charizar. Proteína, ¿eh? Repelente. Ese soy yo. Proteína. Usar. En Venusur. Y ahora vamos a subir, a subir, subir, subir. Por favor, sin Pokémon, gracias. Vamos a pulsar este botón. Ponita. A Ponita no lo tengo, lo podría intentar capturar. Si sobrevive a un golpe, ya sabéis, la regla de oro de Jorge. Si el Pokémon sobrevive a un golpe, merece considerarse digno de... sí, sí, lo merece. Pokéball. No me va a molestar tampoco mucho. 1, 2, 3. Vale, un Ponita para mí. Me gusta porque este juego obtienes puntos de experiencia por capturar también, como en el Let's Go Pikachu. Vaya basura de Ponita. No sé qué he activado, pero bueno, vamos a darle una paliza a este señor.
Ladrón Amadeo. Tú que eres hijo de profesión. Soy ladrón. Y vuelo. Yo creo que debería caer de un golpe. Pero... Espera, ¿no le he matado? ¿Cómo que no le he matado? No le he matado. ¿No le he hecho nada al vuelo? Ahí está un poco pesado, ¿eh? Charmeleon, váyase. Todavía me sacará un Charizard ahora, ya verás. Y me río mucho. Voy a aprender Giro Fuego. Giro Fuego poder 35, ¿pero qué es esto? Cancelar, cancelar. Fuera, Giro Fuego, fuera. No te queremos. Ah, tiene un Charmander, bueno. Pobrecito. Cuchillada. Fum. A volar Charmander. Char, char. $1904 por ganarle. Esta gente ya da dinero. Ya vienen dando dinero. Vale. Imagino que esto sea lo que he abierto. Vamos a comprobarlo. Mierda y más mierda. Ratata encima. Yo este no es ni digno de una Zayamas, ¿eh? A este le metemos la cuchillada y ya está. Y a volar. Y a mirar Instagram mientras el juego cierra el menú. Porque no me deja a mí darle rápido y cerrarlo. Así que... Ah, que el Rattata ha aguantado. Venga, chaval. Hombre, no. No, hombre, no. Y ahora me vas a dejar avanzar. Ah, no era eso, no era eso, no era eso, no era eso. Vale. Había un Vulpix leyendo la puta Biblia esta. Que me cago en la virgen. Uf, me estoy cabreando muchísimo. Galleta murciélago, what? Calcio. ¿5000? Y tengo una galleta gato. ¿Qué es? ¿Desde cuándo tengo yo esto? Sube el ataque especial. En Dragonair. Defensa especial, usar en Dragonair también. Me jago en Dios. Porque eres tu Koffing, que me gusta y te quiero capturar. Vamos a capturar lo de siempre. Si aguanta un toque, es digno. Y... ¡Uy! Super Bowl, venga.
Uno, dos, tres. Bien, acabamos el combate. Bien, 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 bien. Y es un cofín de mierda, bien. Al final no leí el libro por el puto Vulpix. Oh, es lo de Mew. Esto es lo del lore de Mew. Es el lore de Mew. ¿Te imaginas ser así de pesado? Cuchillada. Venga. Venga, por favor. Activar la estatua otra vez. Y ahora para abajo. Bien. Ay, no puedo conseguir nada. No puedo por las rocas. Vaya, buena pérdida de tiempo, ¿eh? Para arriba, venga. Esto para mí. Gafas especiales. What is this? Ah, potencia los movimientos especiales. Dara Gyarados. Y aquí aprendemos más sobre Mew. Mew dio a luz y tuvimos a Mewtwo. Dio a luz. Y vamos al pequeño Mewtwo. Un poco de grima, ¿no? Que nazca directamente de... Este lugar es gigantesco. Violencia. Saca Ninetales. Qué bonito. Hidrobomba. Y a volar. Puto ladrón. Me resulta un poco confuso por dónde puedo y no puedo avanzar. Joder, está de frente a la estatua, ¿eh? Eso está tapado, pero esto de arriba no. Vale, por aquí se puede ir. Avancemos, pues. Vale. Voy a ver qué hay por aquí antes de tapar el camino. Raticate. One hit political. Ya lo sabemos. Ya sabemos. Se aguanta un hit, se queda. No, no se queda. Mierda y más mierda. Vulpixete. Pues un agua cola y... Se marche, señor. ¿Has esquivado la Coca-Cola? ¿Me estás vacilando? Encontró hierro. Defensa más 10. Usar en... Alakazam. Ahora tenemos que dar el botoncito. Bien. Bien, 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 bien. Ahora este señor me sacará Pokémon de fuego. Y yo triunfaré ante el mal. Y beber un poquito de agua, que siempre está bien. Tener la mano. Nada de fuego. Vendaval, a ver qué tal le sienta. Y lo esquivo, evidentemente. Significa... ¿What? ¿Por qué esta gente siempre juega al despiste?
Me molesta muchísimo. Joder con los vendavales. Tienes lo que te mereces. Y ahora dos, de verdad. Es que, de verdad. Alguien con precisión, gracias. Uy, mira, Instakill. Solo el veneno me va a ir jodiendo. A ver cuánto me quita. 35A. Hostia, mucho, ¿eh? Para Magneton tengo yo una especial. Aquí lanzallamas. Ah, tiene robustez. Bueno, perdí a Charizard. Perdí a Charizard. Vale, fuego resplandor. No sé si me mata. Sí, me mató. Me mató. Menos que se lo acumule en la mochila, ¿eh? Para la próxima. O cuando pueda tener la medalla y suba de nivel. Voltor, venga. Claro que te doy un Raichu por esta puta mierda. Claro que sí, amigo. Es que eres muy listo tú, ¿eh? Molto inteligente. Si me tiro por aquí. No era esto lo que yo esperaba, ¿eh? Yo quería volver. Objeto. Revivir máximo. Vamos a ver. En... ya era dos. Yo pensé que esto me devolvería al principio. El tirarme por el barranco. Pero no, no, no. Vendaval. Oh, le acerté, le acerté. Es un milagro. Y voló. Electrode, coño. Por favor. Ah, usa voltiocambio. Voltiocambio es una buena hostia, ¿eh? Bueno, el vendaval también te va a sentar bien a ti. Te va a sentar muy bien. No es muy eficaz, pero... oh. Voltiocambio. Uf, me pone a vivir. Me pone a vivir. Y yo gasto un revivir máximo en Yarados, de verdad. Una llave o algo, dice. Buah, tío. Bonita, bonita. Vamos a intentarlo. Si yo le doy, gano. Si me da él, probablemente me mate. Me mató. Ah, no. Es una mierda de Pokémon. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Carburante, ¿qué es carburante? Velocidad más 10. Velocidad para Venusaur. Ajá, ajá. ¿Qué es esto? Coffin. Ya tengo uno, gracias. Huida. ¿Qué hay aquí? Bien, esto me alegra. Te puedes quitar, niña. ¿Y si tan solo voy a vencer el gimnasio antes de hacer esto? La puerta está cerrada. Oh, vale, pues nada, tengo que hacer esto. Este marronaco. Lo pulso.
Mierda para mí. ¡Ey! No, mierda, nada. Nada, nada. No dije nada. Lo único que no sé cómo no lo voy a matar. Pero bueno. Venga, si le mato, le mate. Adiós, Magmar. Al menos sé que puede salir aquí. Eso está bastante bien. Hostias. ¿No eres tú ya la que tenía surf? No. Se han acojonado a todos los ponitas. Vendaval solo afecta a uno, me parece un poco mal, ¿eh? Pues nada, ahora son cuatro, no me de cinco. Venga. 420 puntos por cada uno. Hostia, estos sitios empiezan a ser duros para farmear, ¿eh? O sea, son buenos para farmear. Alex Roberto. Hola, nene. Busca Shinies. Mátale surf. Entiendo lo que me quieres decir. Pero el surf lo tengo con... Buenas noches, por cierto. El surf lo tengo con Dragonair. Así que... tengo que ir de uno en uno. No me han salido Shinies en esta run todavía. Me molesta un poco. Pero bueno, tampoco es algo que sea prioridad para mí. Así que... sin Shinies. ¿Tiene reparto de experiencia? No, todavía no lo he encontrado. En Canto no sé dónde está, no me acuerdo. No me acuerdo. Venga, cascada. Canto en Ciudad Fucsia. ¿En Ciudad Fucsia dónde? Cora Zeki te sigue. Muchas gracias, Cora Zeki. Te pide 50 Pokémon. ¡Ah! 50 Pokémon capturados. ¡Ah, amigo! ¡Ah! Ya sé dónde dices. Ya sé dónde dices, ya sé. Era eso lo que te daba. Joder, pues voy a seguir capturando Pokémon. Sí, sí, hasta tener 50. El repartir experiencia es útil de pelotas. Buenas noches, Cora. ¿Qué tal estás? Joder, me he dado el repartir experiencia y yo aquí farmeando a mano. Dios, qué listo soy yo. Pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. No me llaméis idiota por el chat. Dios santo. La de tiempo que he perdido. Bueno. ¿Te imaginas ser a Shiny? Por complicar. F, sí, sí, totalmente. F en el chat. Sí, sí, sí. I know, I know. vale, por aquí. ¡Joder! Hostia, Mook, a capturarlo. No sabía que eres español por tu acento. Sí, soy de España. Español de España. A ver, ¿cómo podemos no matar a este bicho? Ese Poké tiene Toxi Esfera. Vamos a intentar no matarle al Mook, ¿vale? Y va a capturarlo. Que lo necesito. Super bola. ¿Tú de dónde eres, Alex Roberto? Un puto Mook. Oh no, el Pokémon ha escapado. Usó lanzamiento. Ha fallado, ¿vale? Bueno, fiesta. Super bola. El Salvador. Oh, muy bien, muy bien. ¡Yas! Un Pokémon más. A ver qué tal es de IVs. Ese Mook no tiene ítem. Y es una porquería. Además, es una puta mierda. No. No. Coño, no. Pokédex. ¿Cómo miro cuántos he capturado? Capturados 33. Uf, me falta aún, ¿eh? Aquí son las 5 de la mañana. Mejor completar a Pokédex. A ver, a partir de ahora lo que me vaya saliendo lo voy capturando. Que me faltan 17 Pokémones. Así por la broma.
Hostia, Wizzing. A ti no te tengo, no te tengo, mira qué bien. No te tengo, Wizzing, mi amor. Corazeki se nos fue. No sé dónde se metió. Digo, mi país son las 5. Ah, son las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde. Es que yo funciono con el 24 horas. Entonces, las 5 pensé que era. Lo leí por encima, pensé que era por la mañana. Cuentan las evoluciones como Pokés capturados. Sí, eso es cierto. Y aún así solo tengo 33. Aún así solo tengo 33. Así que imagínate cuánto he pasado de ellos, de capturarles. Y yo podía tener ya repartido de experiencia. Uf. Bueno. ¿Veis? La hora de España son 8 horas de diferencia. Oh. Oh, oh. No sabía, no sabía. Ultra bola, venga. Bien. Within. Y es una basura también. Bueno. Botón secreto, lo pulsamos. Lo pulsamos. Este muchacho ya estaba hecho. Tírate por ahí, dice. Voy a comprobar a dónde. Raticate. A Raticate no lo tenemos. Pero creo que Raticate no sobrevive a ninguno de mis ataques. Voy a tirarle un Ultra Ball directamente. Abajo sale Ditto y Horda de Ditto. Sí, ya he capturado un Ditto aquí. Buah, colo, Raticate mío. Colo Raticate. Colo Raticate. Buah, he hecho el tonto. Nada, oye. A pulsar el botonín. ¿Es tu primera región? En Pokémon sí. Es la primera región que juego, la verdad. De hecho, empecé a jugar a Pokémon. Esta es mi segunda vez jugando a Pokémon. La primera vez fue en 2014 o así. Pero sí, con esta cuenta es mi primera región. O sea. Os voy a dejar aquí esto. A ver si funciona. Sí. Ahí saldrá el canal secundario donde podéis ver los directos resubidos. Y sí, es mi primerísima región, vaya. Hostia, el Wizzing iba a haber aguantado, ¿eh? No está mal. Ahí, directos resubidos. Ahí puedes ver todos los que llevo de Pokémon, que no son muchos, son 5 o 6. Así que ahí os los dejo, chicos. Además, si me podéis seguir en YouTube, me hacéis un favor. ¡Ah! Raticate, cabrón. Raticate, cabrón. Saludo a la afición. Una galleta escoba. Me están dando muchas cosas de Halloween, ¿eh? Aquí. ¿Lo pulso? Sí. Ahora esta vez no nos vamos a tirar, porque he descubierto que no es una buena idea. Ok. Ponita. La Ponita creo que ya lo tengo. Lo tengo, sí, lo tengo. A Rápidas, ¿no? Y no me acuerdo en qué nivel evoluciona Ponita a Rápidas. Pero bueno. Va adentro. Vamos a avanzar. Esto para mí. Si necesitas ayuda para liberar algún poke o algo con estrés, te puedo ayudar. No te preocupes. Gracias. La verdad que ya tengo lo que necesitaba. Tengo a la Kazam. Que es el único que podía haber sido así como complicado. A Rattata creo que no lo tengo a Rattata. O sea, risas. Risas en el chat. Vamos a intentar lo mismo que con Raticate. Venga, ultra bola.
Uno, dos, tres. Buah, sí, señor. Sí, señor. Ratata es un... un zurullo. Joder, ¿me podéis dejar en paz? ¿Me podéis dejar en paz? Quiero avanzar, por favor. ¿Cómo fue en el evento...? Ah, nada. Conseguí un par de caramelos y ya está. Tampoco intenté... Y ya se terminó. O sea, ahora mismo aún está en Halloween el servidor, pero hoy ya se acababa. Creo, vaya. O ayer ya se acababa. No me intenté ni enfrentar al Rey Calabaza, ¿eh? Así que no... Fue mi primer evento de Halloween, todo se ha dicho también. Nunca había estado en el evento de Halloween de Pokémon. Ahora mismo estoy un poco perdido de por dónde ir, pero bueno. Buah. Esta mazmorra no la recuerdo para nada. Sí que recuerdo lo del lore de Mew en ella, pero... También fue mi primer evento y me fue bastante bien. Oh, me alegro. Oh, mira, ese tiene un shiny. El cu. Weezing. Yo la verdad que, salvo en directos y algún farmeo que he hecho fuera de directo, no estoy jugando mucho al Pokémon. Solo lo justo, vaya. Autodestrucción, me cago en su puta madre. Oh, ha sobrevivido ya la 2, es un milagro. Vamos a darle super poción. Super poción usar en Gyarados. Venga, fuera. Voy a cambiar de Pokémon, ¿no? 46. Vamos a poner a la Kazam. ¿Tú de dónde eres, Cora? A todo esto. Y es algo que siempre me gusta preguntar a la gente que viene a acompañarnos en estos viajes, ¿no? De los directos. Soy de Argentina. ¡Oh, madre! Muy buena tierra. Nunca estuve, pero me gustaría. Psíquico, venga. Aplastándolos por Argentina. A ver, ¿tú qué quieres? Puedes coger cosas del suelo. Ya lo sé. ¿Qué tal le hará daño? Si tienes pensado jugar el evento de Navidad, te recomiendo empezar a ahorrar desde ahora. ¿Ahorrar? ¿Ahorrar en qué? ¿En dinero? Entonces igual no me interesa, ¿eh? Restaura todo. Sí. Vale. Necesito abrir esa puerta. Vito. Ya verás, arriba a la izquierda. Ah, no lo ves por el logo de Pokémon. Pero yo soy muy pobre, tengo 9.000 de dinero ahora mismo. Porque estuve comprando caramelos raros. Venga, Vito. La verdad es que el tema de los eventos no es mi prioridad. Sí, necesitarás mucho si quieres los cosméticos exclusivos. Ah, me da igual, hombre. O para comprar un equipo para formar el boss de Navidad. Eso,
Si lo consigo, lo conseguí. Si no, tampoco es mi prioridad, ¿eh? De hecho, además, la ropa de Halloween tampoco me pareció una maravilla. Así que, bueno. Llevo casi 3 meses jugando, pero voy súper tryhard. Lo noto desde aquí. No te preocupes, lo noto. Ya solo te falta hacer la crianza para conseguir todos los 5x31 y ir a por todo. Siete ya. Electrode. A aplastarlo. Por mierda. Venga, fuera. 1200 puntos. Vale, nada, fuera de aquí todos. Me da pereza criarle. Pago a los demás para que me críen pokés. O los metes, los compras en el mercado, ¿no? Los compras, aunque en el mercado los de crianza están carísimos. Raticate. Me podría volver a salir Magmar. Además que, por ejemplo, con Pokémon que te encuentras con frecuencia, como Magikarp, el farmearlos para la crianza no es un dolor. Pero con un Pokémon, imagínate, como Lapras, ¿qué vas a hacer? Nada, qué pesadilla, qué pesadilla. ¡Wow! ¡Ventisca! A enseñarla. A enseñársela a Gyarados, además. ¿Dónde está? Tóxico, ventisca. Usar Gyarados. Venga, va, Aquacola. Ahora para la derecha. Activamos el botoncito del Mew este. O sea, el Mewtwo. Se le pone los ojos en rojo a Mewtwo. Y seguimos. Ahora voy a cambiar a Alakazam por Dragonair. Que suba Dragonair de nivel. Es más fácil de lo que piensas. Si es hembra, poniéndolo con un Pokémon del mismo grupo, huevo. Sale. Oh, ¡ah! O oh, con algún otro dedito. ¡Oh! Vale. Es que he estado mirando vídeos de cómo criar, pero no. No me sé los trucos, no me sé todos los trucos. Magmar, Magmar, niños, Magmar, Magmar. Magmar. Ultra bola. ¿Uno? Nada, bueno. Humareda. What's that? Vas a cambiar a Pedete con rapidez, no lo matará, ¿no? Pirotecnia. Me tira fuegos artificiales. O con fuerza. Por favor, no lo mates. No lo. Uf, no lo mato, no lo mato, no lo mato. No lo mato, no lo mato. Ultra Ball. Uno. Dos. Mierda. Ultra Ball. Joder, que es una Ultra Ball, amigo. Se está riendo en mi cara. Bueno, pues nada, Raichu fuera. Se resiste, sí, se resiste, es muy perro. Cada susto. Ultra bola. Pero ¿qué pasa, hombre? No puedes salirte de la cuenta de uno.
¿Quién es Brock Lesnar? Ultra bola. Cuando puedes atrapar un Smeargle. Es el mejor Pokémon para cazar. ¿Para cazar? ¿Cómo para cazar? Uno, dos, tres. ¡Hombre! ¿No te puedes salir en la cuenta de cuatro? Que no hay cuenta de cuatro, básicamente. Joder, no me fuego. Me está saliendo caro, el bicho. Joder. Ah, los deja un FPS. Oh, vale, vale. A un punto de salud, vaya. Un FPS no, un punto de salud. Vale, vale. No sabía, no sabía. Venga, Magmar. Ay. Menuda mierda, encima. Llave secreta, olé. Llave secreta, olé, joder. Y ahora me sale otro Magmar para reírse de mí el juego. Surf, venga. Y a tomar por culo. Pues suena bastante bien ahora que me lo dices. Ah, porque no su- o sea, tengo repelentes, pero no los uso. Porque todos los combates son farmeo al final. Sean de dinero o sean de puntos. Y aparte, si me veis desesperarme, vosotros os entretenéis. Joder. No tengo a Grimer, mira qué bien. Colará si le tiro la Ultra Ball. De buenas a primeras. No coló. Reducción, ¿eh? La evasión bajó mucho. Surf, espero no matarle. No le voy a dar. No le voy a dar. Surf. Bien, le di. Por favor, no te mueras, Grimer. No te mueras. No te mueres. Bien, 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 bien. Es digno, es digno, es digno. Es digno de quedarse. ¿No? No te restaures nada. Super Bowl. Uno, due, tres. Mío, bien. A ver qué tal es el Grimer. Otra porquería. ¡Rayo solar! ¡Oh, rayo solar! Me lo voy a guardar porque eventualmente Venusaur lo aprenderá él solo. No puedo usar cuerda huida. Ostras, vaya mierda. Ostras, vaya mierda. Ostras. Ok, no funciona así. Oh, se ha congelado la cam. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver. Sí, se ha congelado, mira. Si ponga lo que ponga. Además me he congelado una postura como muy, muy fea, ¿no?
Me he dado cuenta que llevo un rato hablando solo porque el segundo streaming que yo había empezado se había cortado. Y ponía que no había empezado nunca. Es que me parece increíble lo de Streamlabs. Es que yo de verdad, cada vez que hay una puta actualización, yo me echo a temblar. Me echo a temblar. Porque se rompe algo, se desconfigura algo. Es que no puedo, tío. Yo necesito una herramienta de trabajo que sea de fiar. Cojones. No, cada 2x3. Es que... Bueno, vamos a acabar el gimnasio y lo dejamos por hoy. Y así, mira, yo ya luego lo monto como si fuera un solo vídeo y ya está. Y a tomar por culo. Vamos a ver qué tal le sienta. Vale, nada, Furia de Dragón es una mierda, no le va a hacer nada. Llamarada, venga, la bromita. Y falla, es que de verdad es que. No es mi noche, ¿eh? No es mi noche. Energibola. Se ha gravemente envenenado. Ok. Aquí todo el mundo está 10 niveles por debajo y no se mueren. No se mueren. Y el que sufro soy yo. Pues nada, veremos a ver si venza Blaine. Gracias, gracias, gracias. Bueno, es que se acabó en esos controles de fuego. Estoy lelo. Lo aguantará todavía. Lo aguanta como un campeón, hombre. Y me saca una llamarada, un Charmander. Nada, nada. Está de broma el juego. Por favor, que Slugma no me sobreviva a la danza pétalo, ¿eh? Que Slugma es una mierdecilla. Ah, me voy a sorprender. Y voy a seguir, porque potato. Son muchísimos, qué pesadilla. De verdad, en cuanto acabe con este gimnasio, lo dejo. Y me voy a mimir. Rápidas, bien bonito que es, por cierto. Poco se dice. Hostia, y qué duro. Joder, me pega unos pepardos, unas rápidas. Y me pone a ver las estrellas, ¿eh? Vale. Vamos a ver a la Kazam, qué tal se porta. Todos estos señores además llevan el mismo corte de pelo, cosa que yo no entiendo. Rápidas. Oh, ah, se refiere a ti. Psíquico, por favor. Este bicho es Dios, de verdad. Alakazam tenía que ser mi main. Magmar. Cabrón.
Venga, vamos a unear a este con Alakazam también. Ay, mira, el robot se parece que esté contento. Hostia, el bot ha tardado 5 minutos 40 en detectar que estoy en directo. Qué desastre. Qué desastre hoy. Qué desastre. Una parte no la graba, otra me corta porque se cuelga la webcam y tengo que reiniciarla desde el programa de Logitech. Buah. Buah, 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 buah. Tenía que haberme ido a dormir. Es que me tenía que haber ido a dormir. Y no hacer directo. A ti también te voy a aplastar con la caza. Estoy hasta las narices, de verdad. Qué gusto, cómo se los carga de un toque. Un Pokémon de verdad, Alakazam, ¿eh? Qué duro, qué bueno es. Ay, Mune, Mune, Mune. Me va a meter dedo por el culo. Por favor, ya la 2, compórtate. Por favor, Yarados, compórtate. Bien. Una hidrobomba y listo. Que casi no lo cuento, así por la gracia. La bromita. A la caza no puede subir de nivel porque ya está en el 47. Sí, sí, sí. Venga, ahora nos vamos. Qué gordito está Charizard. Qué mono es. En el icono, digo. El que me acompaña. Es como súper gracioso y chonky. Vale, ok. Vamos a ir a por Blaine. A ver cómo lo hacemos. Espero que bien. Porque de primera se va a sacar a Alakazam. Para que aplaste a todo el mundo. Y me da igual al final si voy con Alakazam para todo. Sí, sí, sí. Blaine, lo que tú digas. Psíquico, a ver. Bastante bien, la caza. ¡Hostias! Sí, sí, no puedes ir de nivel, ya lo sé. Ninetales. A ver, Ninetales, ¿qué tal le sienta el psíquico? La manada, joder. No, ya. Ya la 2. Hidrobomba. Psicocarga, ¿eh? Joder, que te dejes matar, por favor. Que vale que eres el main de este señor, pero te dejes matar, por favor. Gracias. Arcanine. Hostia, peligro, ¿eh? Peligro, peligro. Voltio cruel. De verdad, cuando hay Pokémon de un elemento que sean del otro, yo me quedo muy confuso. Bueno. Gracias.
Vamos a ver con surf. Joder, toda la gente aquí es más rápida que yo. ¿Pero qué es esto? Me va a destruir. Velocidad extrema. Ay, velocidad extrema es un ataque. Evidentemente. Y me aplasta la cabeza, cómo no. A ver si Raichu es más rápido. Al menos. Bien, cojones. No pensaba que esto yo ya contra este. Llamarada. Bien. Puto PDT, puto amo. Pokémon es como tú en mi equipo siempre, joder. El jodido OG de las pelotas. Puto amo. Me cargo. Wow, wow. Con vaya sidra. Te has puesto ahí un poco tierra viva. Estoy un poco cagado, ¿eh? Me cargo. Venga, Raichu. Putísimo amo el Raichu, ¿eh? Buah, putísimo amo. Me ha carrileado el gimnasio el Raichu. Buah, qué grande. Qué grande el hijo de puta. ¿Me darás qué? Llamarada. Vamos a intentar capturar Pokémon básicos que no tengo. Para hacer un ratito más y ya está, y se acabó hoy el directo. Cago en la puta. Uy, va, ¿y tú? ¡Oh, Bill! ¿Qué, cómo? Yo no recuerdo nada de esto, ¿eh? ¡Qué mierda! Esto de las islas no estaba en el Pokémon Rojo original, ¿eh? No estaba. No estaba, amigo. A ver, primero Venusaur, que es el que le toca subir natural. ¿Qué es todo esto? El monte Ember, ¿eh? El monte Ascuas. Vaya, vaya, vaya. Tentacruel, lo tengo. Vamos a comprobar si Venusaur al subir de nivel acumula lo que tenía guardadito, ¿vale? Vale, no le he matado de un toque.
1848. Sí, 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 que tenía acumulado, ¿eh? Virgen. Virgen Santísima. Tengo que subir un nivel más, eso sí. ¡Hostias! Persian. A capturarlo. Le doy aroma para que no se vaya. A ver, es que... no lo quiero matar tampoco. Vale. Con corte puedo. Él me pega fuerte también, ¿eh? No le hagas un crítico, por favor, no lo mates. Bonita, que no me vale para nada. Giro fuego, venga. Mátame, el usur. Mátamelo. ¿Qué más dará ya? Sí, he usado vuelo para irme aquí al lado. ¿Te puedes quitar de medio, cabezona? Mira, vamos a hacer una cosa de verdad, ¿vale? Vamos a hacer vuelo. Ahí va, Dios. La cuarta isla Inta. Esto no salía en el Pokémon Rojo. Isla Extra. Séptima. No salía ni de puta coña, vamos. Vamos a intentar capturar unos pokémones. ¿Ves? Unos pokémones. Así. Esto está bien. Además, con su eléctrico no me debería hacer nada. Vale, debería tener tiempo para... a tirarle balls y que caiga. Dos. Tres. Voy con la Pokéball. De puta madre. Ahorrando aquí. Y... nada. No merece la pena tampoco. Tranquila, atraparlo. Atraparlo. Corte no le matará. Uf.
A ver si sigue mi racha con las Poké... No. Joder, Tangela. Pues lo voy a seguir tirando Pokéballs, oye. Pues saltarse a la cuenta de uno es que me mata, ¿eh? Me mata. No. No entiendo. ¿Cómo puedo salirse a la cuenta de uno? No entiendo. No entiendo las balls, de verdad. Pues le tiraré una ultra ball, ¿sabes? Está con bajo mínimos de vida y le tengo que tirar una ultra ball. Es que me toca las pelotas. ¿Qué dices? ¿Está borracho? Hombre, Warlock. Buenas. Aparecimos porque hace rato no pasamos. ¿Cómo está, señor? Pues a punto de terminar, la verdad, porque hoy llevo un directo complicado de caídas, de fails, de... Ha funcionado muy mal el streaming, pero... Pero yo estoy bien, gracias, Warlock. ¿Qué tal estás? Joder, el Tangela. Madre. Sí, sí, hoy tuve el día completito. Tuve que cortar, tuve que volver a empezar. No se grabó la segunda parte cuando volví a empezar. Y ahora el puto Tangela este me quiere dar la noche. Me cago en la vida. Yo que llegaba con Tana a mirar. Bueno, no os podéis quedar un rato. Sobre todo porque este Tangela me está dando una toca pelotada. Es espectacular. Uno, dos, tres. Gol, 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 gol. Joder. Casi me cuesta un Venusaur, ¿eh? El Tangela. Bellsprout. Bellsprout que encima tampoco le habré capturado. No le capturé nunca. Está dormidito. Vamos a tirarle una ball. Yo, mejorando con mareos, tengo... Tana con gripe. ¡No! ¡Pobre! Dale un abrazo de mi parte, que se recupere. ¡Buah, dos ceros! Buah, es que esto es una mierda, ¿eh? Tangela, nada. ¿Habéis estado pasando gripecitas los dos? ¿Habéis estado malos? ¡Oh, Gloom! Esto está muy bien. Bomba Germen. Está muy congestionada, pobre mujer. Vale. Ahora no le mates, por favor, Venusaur. No le mates. Déjale ahí al mínimo. ¡Me cago en la virgen! El infierno. Ese Poké me gusta. Mete veneno, sleep y se cura solo. Ya. Pues F por él. ¡Oh, Pidgeotto! Está dormidito. Está dormidito. Vamos a aprovecharnos también. Está dormidito, ¿eh? Pidgeotto Mimir. Tú Mimir. Lo mataste, sí. Lo maté sin querer, queriendo. Uno, dos, tres. Yes. Es que si llego a los 50 Pokémon me dan el repartidor de experiencia. Y me da cuenta de que no estaba ni cerca de los... Oye, Pidgeotto en el 32 no evoluciona a Pidgeot. ¿En qué nivel evolucionaba a Pidgeot?
Creo que sí, que es en el 32, ¿eh? La experta está Ana. Ok, Google. Buah, mi Ok Google hoy no quiere funcionar. ¿En qué nivel evoluciona Pidgeot? Según Pokémon Wiki Fandom. Ah, el 36. Ah, es que lo puedo intentar, ¿eh? Pero son cuatro niveles, qué pereza, nada. Qué pereza. No, Pidgeot no es malo. De hecho, Pidgeot es el segundo mejor Pokémon volador. Y por un par de puntos, ¿eh? Solo es peor que... joder, ¿cómo se llamaba? Dodrio. Que solo es peor que Dodrio por un par de puntos y por un ataque. Pidgeot es... vamos, yo siempre lo he tenido de main. Solo que esta vez pues se me ha llenado el equipo antes. Mira, Nidoran tampoco lo tenía yo. Es que he pasado sin capturar a nadie. Uno, dos, tres. Hijo de puta. Necesito a 8 Pokémon más. Para mí, Golbat, tus soluciones son mejores. Nada. Golbat es una porquería. Crobat ya es un Pokémon decente. Pero Golbat es una porquería. Vamos, Nidoran, por favor, métete en la bola. Que no te puedo pegar porque te mato. Dos. Hago la picha de... Oh. Le estoy tirando superbolas a un Nidoran de nivel 6, ¿eh? Uno. Dos. Tres. Bien. 7 Pokémon quedan. Para repartir experiencia. Nidoran... Hudhud no lo tengo tampoco. Ah, sí lo tengo. Puedo pasar de Hudhud. Vamos a ir aquí al bosque verde, venga. Oddish. El rarito de la clase. Pokébola. Me beberá agua mientras tanto para hidratarme. No caerá, evidentemente, no cae. Ay, me duele la garganta. Me voy a poner malito. ¿Ves? Eso yo lo agarro y lo evoluciono en Gloom. Me encanta. Yo es que al ya tener a Venusaur en el equipo, no podía meter otro planta. El Candelabro Fantasma es mi favorito. ¿Tu Pokémon favorito? Uno. Dos. Tres. Me cago en la suerte de mi puta vida, ¿eh? De verdad. El etano es Gengar. Yo suelo dudar entre Charizard y Zapdos. Uno. Dos. Tres. Bien. Bien, leches. Odis. A ver qué tal es este Odis. Una guarrada. Hudhud nada, no lo queremos. Joder, pues nada. Me tengo que cambiar de zona, ¿eh? ¿Aquí puedo volar? Sí que puedo, sí.
¿Aquí qué Pokémon aparecieron en el agua? En Ciudad Verde. Eso ha sido rápido. ¡Uy, Poliwag! ¿Cómo me gusta Poliwag? Oh, en el 33. A este sí le puedo pegar. A este sí le puedo pegar. Corte. Ha sobrevivido por el... por un pelo del culo, ¿eh? Una, dos, tres. Buah, gracias, Poliwag, gracias. Gracias. Ha sido el más rápido de todos. Y no vale para nada. Obviamente no vale para nada el Poliwag. Psyduck, vale, a capturarlo. ¿Tú crees que caerá con una pokebola? El Psyduck. Uno, dos, tres. Bueno, Ciudad Verde es mi ciudad. Es mi puta ciudad. Me faltan cuatro. Psyduck, ya te tengo, ya te tengo. ¿En qué nivel evoluciona Psyduck? En el 33, en el 33, en el 33, Warlock, en el 33. En el 33. Psyduck en el 33. Vamos a hacerlo evolucionar. Solo es un nivel, ¿no? Ha picado, ha picado, ha picado, ha picado. ¡Oh! A este lo tenemos que capturar. Joder, los dos son idiotas. No le puedo pegar con nada. Uno, dos, tres. Buah, qué suerte, colega. Y Saida consigue puntos por esto. Bueno, poquitos también te digo, ¿eh? ¡Oh! ¡Tiene un perfecto! ¡Tiene un perfecto! Se llamará... PS31. Este es importante. ¿Qué Pokémon de juego es? ¿Y para qué está? Realmente es un Pokémon que tú tienes que meterle... 4 ROMs, bueno, son optativas las ROMs, ¿vale? Pero se las cargas y es un cliente para jugar online. Y tú puedes jugarte la historia o simplemente jugar online. Cerezar es una cosa. Hola, Tana. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás ese catarro? Ay, que justo he quitado el que tiene surf. Buah, soy tonto. Soy tonto, soy tonto. Es un Pokémon online este, Pokémon, que es como se llama, PokeMMO, es un Pokémon online. Tú juegas conmigo si estuvieras por aquí. A
acá medio morida. Los cambios de clima me matan. ¿Pero lo puedo bajar con emulador en cel? No, no, ni, sin emulador. Te bajas el juego gratis en móvil o en PC o en Mac. Tú entras en la web de Pokémon y te lo bajas. Luego, el cómo conseguir las ROMs no te lo puedo decir en directo porque es piratería. Pero en teoría sí, el Pokémon lo hay para móviles. Uno, dos, tres, cuatro, bien. Hostia, también. Un 31 en ataque. Es Piratas del Caribe, guiño guiño. Eso es. Tienes que ir a por para pam pam para pam pam para pam pam para pam. Vamos a echarnos un vuelo. Aquí no me sale en cel. No sale para Android. Pokémon. Yo creía que sí lo había. Solo el Unite o el Go. No, no, que no está en la Store. Tienes que entrar en su página web. No es de esas cosas que esté en una Store. Tienes que bajártela desde su página web. De hecho, es que esto ni siquiera es un juego. Es un cliente de un juego. Como tal. Pero te permite jugar online. Venga, ya la dos, saco ya la dos porque no le va a pasar nada. Ventisca muy eficaz contra el vuelo. Bueno. Kikegu 41, Mexique. Muchas gracias, Kikegu, y bienvenido, bienvenida. ¡Hey! ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Terminando un directín casi a punto. Bueno, eso dije hace media hora. De Pokémon. Es Pokémon, así. Sí, sí, es Pokémon. PokeMMO. PokeMMO. Y el logo oficial está ahí, lo tengo yo puesto en el streaming. ¡Jurut! Bueno, al final igual no me hace falta ni evolucionar a Psyduck, ¿eh? Me faltan dos Pokémones. Venga, que alguien aparezca, porfita. Vale. No, oh, es alguien que tengo. Vamos a intentar derrotarlo con el Psyduck. Para que suba de nivel. Cada vez mejores tus ilustraciones. ¡Ay, oh, muchas gracias, Tana! Ya sabes que siempre intento... ¡Uy, me lo chiscan al Psyduck! Sabes que siempre intento aprender cosas nuevas y mejorar. Así que... allá vamos. ¿Me lo va a triturar? Vale, sí, me lo ha triturado. Yo creo que Psyduck se va a ir al PC, ¿eh? Y voy a buscarme los dos Pokémon que me faltan por otro lado. Va re bien, super currado. Muchas gracias. Gracias, Tana, gracias. Yo pude... Lo vi, que tienes una Wacom ahora. Lo vi. Me creé la cuenta y ahora... tienes que añadirle las ROMs. Tienes que bajarte primero el tal y luego las ROMs. A ver si tengo yo un vídeo tutorial que encontré majo hace poco. Vídeos que me gustan.
No, a ver, a ver, no, a ver. A ver, por favor, ahora me salta el antivirus. No. A ver, que te lo busco, ¿eh? Este es el vídeo que yo usaba. Este es el vídeo que yo usaba. A ver, te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar por aquí. ¿Cómo te abro un...? ¿No te puedo abrir un privado? Ah, sí, susurrar, ahí está. No, espera, ¿cómo susurro? ¿No te puedo susurrar, Warlock? Bueno, mira, el vídeo es este, ¿vale? Yo os lo pongo ahí y ya está. Toma por culo. El de cómo bajar Pokémon. Porque yo la verdad que para móviles no lo he hecho. Yo solo lo uso en ordenador. Otro Firo. Twitch y sus boludeces. Totalmente, de acuerdo. Hace cada tontería. Antes estaba yo cómodamente haciendo mi streaming. Llevaba una hora y media emitiendo. Y de repente me dice uno que estaba en el stream: ¡Ey! ¡La cam! Y yo, ¿cómo que la cam? Y mi cara se le ha quedado así. Mientras jugaba, ¿sabes? Y no voy a hacer nada. Entonces, para remediarlo, tuve que cortar streaming, evidentemente, y volver a empezar. Y cuando volví a empezar, llevo un rato hablando, tal, y me doy cuenta que no estoy online, que no había empezado, porque no había querido el puto juego, o sea, el puto Streamlabs. Y ya, pues ahí ya volví y lo conseguí. Yo cada vez que hay una actualización de Streamlabs, me echo a temblar, porque suele ser que va a ser una mierda. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fresquísimo. ¡Fresquísimo! Que, por cierto, Tana, yo creo que Warlock y tú no lo sabéis. Os voy a poner aquí el comando redes. Que hay un canal mío secundario en YouTube donde podéis ver los directos resubidos. Que aquí se borran porque no tengo puesto el Prime, ¿vale? Y ahora os va a salir ahí, en las redes. Que no sé si me seguís o si os interesa siquiera. Pero bueno, yo os lo dejo por ahí. Bueno, de hecho ahí tenéis todas mis cositas. Todo lo que hago, que si las críticas, que si las reviews, que si ble 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 ble. Muchas gracias, Tana. Tú siempre tan amable conmigo. A ver, el carril bici. Uy, ¿qué habrá en el... en el agüita del carril bici? Oye, al final, lo de tu tablet, ¿te la regalaron Macu y señora? ¿O cómo fue? Lo de tu Wacom. No hay nada en el agüita. Me ayudaron, ¡oh! Qué majos son. Y yo la compré aquí. Bien, 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 bien. Solo más. Bicho nuevo. No lo tenemos, no lo tenemos, Tana, no lo tenemos. De hecho, me siguen faltando dos, ¿no? Sí, dos. Vale, vamos a por este. Espero que con fuerza no me lo cargue. A ver, también le saco muchos niveles, ¿eh? Se murió. F. Voy a poner a Venusaur porque tiene corte. Y con corte no les hago insta-kill. La osa de lava. ¡Ay, Dios! ¡Cuántos ratiquets! Huir, huir, por favor. Huir.
¡Qué asco! Grimer, te tengo. Me interesaba más la babosa, ¿eh? Los jugadores de Free Fire. ¡Oh! Warlock, vale, te acabo de ver en Facebook. Pero me lo he abierto en el navegador que no me gusta, voy a abrirlo en otro. Mientras tanto, huimos de Grimer, ¿vale? Ya te acosé en todas las redes. Muchas gracias, Warlock. Así me gusta. Joder con los Grimers. Pues no me sale ahora en Facebook tu... Claro, me habrás hablado por Coque, no por alguna de estas. Sí, me has hablado por... Escapar. Te voy a agregar en mi perfil personal. Ahí está, añadir. Grande, Warlock. Un ratata. A ratata también lo tenemos. Si sale otro Grimer, me marcho. Me marcho. Me marcho de esta zona. Me marcho, me marcho, me marcho, me marcho, me marcho, me marcho. Me marcho. Sé una zona donde puedo conseguir dos. Dos que no tengo. Mira. Usar vuelo. Pirori, pirori. El pueblo lavanda. Aquí puedo conseguir dos que no tengo. Uno aquí. Ah, ya no hay... Espera, ya no hay... Ya no aparecen Gesslys aquí. Después de haber liberado al espíritu. Bueno, de todas formas, sé otro sitio donde puedo conseguir a los que me faltan. El Slugman me hubiera venido muy bien. Es que ya está, se me cierran los ojitos de sueño, ¿sabes? Pero, güey. Guapo el Chorizar. Es que es Chorizar. Oh, Monkey. Monkey, Monkey. No lo tenemos. Muy bien. Pokebola. Por favor, Monkey, metas en la bola. Una, dos, tres. ¡No, padre! El mono culiao. Se cree que puede hacerle algo a mi Venusaur. Bueno, a Sur, básicamente. Es como llamé a Venusaur. Joder, está duro, ¿eh? Movimiento sísmico. Que no te motives, Monkey, por favor. Mira, yo voy a cerrar los ojos porque voy a descansar la vista. Y tú te vas a meter en la bola. Joder, el puto mono. Mira, monito, mira, un corte. Hijo de puta. Este sí lo tengo. Creo. Sí, sí lo tengo. Bueno, Zubat no lo tengo. Así que... Vamos a comprobar primero si Zubat aguanta el corte. Lo vamos a comprobar de una forma muy tranquila. Corte para Zubat. ¿Lo aguantará? Yo digo que no. ¡No, padre! Ah, no puedo apuntar cuando hay más de uno. Bueno.
Bueno, tú vas sin ojos porque los murciélagos tienen el sonar y no necesitan los ojos para guiarse. Venga, chao, chao. Eso tampoco lo soporta. Ataque ala, ¿eh? Uno, dos... ¡Cago en la mierda! Zubat, por favor, es muy tarde en España. Tengo sueñito. Y por esto yo no capturo a Pokés, porque es una pesadilla. Dos, tres... ¡Ah! ¡Solo queda uno! ¡Solo queda uno! Y nos vamos a Ciudad Fucsia por el repartido de experiencia. A ver, Zubat, ¿eres un mierdón o no eres un mierdón? Eres un mierdón. Un Yodud, venga. ¡Ole! No tengo a Geo, tío. Así que a por el Geo, tío. Lucha, bomba Germen, uno menos. ¿Tú crees tan a que el Geodude, el Geotío, aguantará corte o no aguantará corte? Yo... ¡Aguanto todo! Ah, por los otros. Se está enfadando el primero, ¿eh? Se está enfadandito. Claro, ha usado lo del aguante firme este que tiene, o como se llame, ¿eh? Que es que no se puede morir de un golpe. Se queda con uno de vida. El diseño es cruel. No, el diseño no es cruel de Zubat, hombre. Es simplemente un murciélago. Cruel es el diseño de Jinx, que es racista. O el de Grimer, que al principio miraba unas bragas a las chicas. Su primer diseño era ese. Igualmente amo los murciélagos. Bueno. Es una señora cubana. O Nicki Minaj. Yo siempre digo que Jinx es Nicki Minaj. Ya tenemos los 50. Vale. No sé cómo salir, así que mira. Vuelo a Ciudad Fucsia. Vuelo. Ciudad Fucsia. Le falta entrar como una loca y es ella. Bueno, y le falta el culo. Porque a ver, Nicki Minaj tiene un culo gigantesco. No. Vale, ahora a encontrar al tío de lo de... No quiero que me quites nada. El culo de plástico. Bueno, yo ahí tengo la opinión como con lo de Kylie Jenner, ¿eh? A mí, mientras esté bien, no me molesta si es real o fake. ¡Ah, no, no! ¡A la escalera, a la escalera! ¡La puta madre! Oye, no está aquí, no hay nadie. Busca un Golduck. ¡Que no! Es real ese colchadito y... ¿Dónde se consigue el repartido de experiencia? Es un culo frío. Aquí se consigue. Sí, repartir experiencia. ¿Puedo llevarle un Pokémon? Espera, ¿qué? Dará puntos al Pokémon aunque no luche. ¡Ay, que no es como en los otros que da a todo el equipo! ¡Buah! ¡Que no es como... ¡Buah!
Buah, buah, buah. Tanto, tanto esfuerzo para nada. Bueno. Mira, voy a irme llorando a donde tengo que irme. Vamos a volar. Voy a dejarlo donde tengo que estar, que es aquí. Y ahora me voy a tomar por culo. Tanta captura, tanta tontería para que sea una mierda el repartidor de experiencia. Es que qué mala suerte tengo en la vida. Sí, ahora puedo ir a mi Mirtana. Así que lo dejamos aquí. Y hasta la próxima. Gracias, Tane Warlock, por venir. Gracias a todos los demás por seguirme. Y, en fin, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.